Bueno, vamos a darle una prueba más a esto, a ver si nos escuchamos. Me dan saber, por favor, si me escuchan. Estamos en vivo. ¡Eso es! Ahora sí me estoy escuchando. Bienvenido, Corillo. Buenas tardes. Coño, mano, esto ha sido una travesía. Tú sabes que cada vez que uno quiere hacer algo nuevo, pues surgen 20.000 cosas, 20.000 revoluciones, no se escucha esto, no se escucha lo otro, pero mira. Estamos aquí, que es lo importante. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias a todos los que se están conectando, a todos los que le están dando share. Gracias mil por estar aquí. Hoy voy a estar haciendo mi primer episodio de lo que son los 670 Live Sessions. Ayer yo estaba en mi casa, digo, estoy aquí en mi casa. Me tiré ahí una chentada. Dímelo, Corillo, dímelo, Nao, dímelo, Cori, el gran Cori está aquí hoy. Pues mira, estaba en mi cama y estaba anunciando lo que iba a estar pasando, ¿verdad? Y me surgió la idea después que vi que me llegó un email de Corey Isaac con una referencia, y unas voces, y yo escuché el tema y yo dije, diablo, está perfecto porque no estamos dando el tema completo al público, así el garete, pero le estamos dando un medio pocillo para que vean cómo es que yo hago los ritmos. Uy, fueguito, 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 activadera, corillo, mira, dale share, dale like, comenta, sigue comentando, estamos activos. Gracias por ese share, Cory, el gran Isaac Prieto, mi hermanito, que de verdad te doy las gracias porque te puse en una posición, un poquito, uncomfortable, y decidiste tirar para adelante, aceptaste el reto y pues vamos a estar trabajando este ritmo. Este ritmo es un perreo sandungueoso. El brother Cory hizo la base principal para poder escribir y grabar en el tema. Y vamos a estar preparando lo que es el ritmo completo para entonces enviárselo y que él grabe el tema completo, tire los versos. Y te dan cuenta, aquí tengo la pista. Que no está muteada, y entonces las voces están muteadas ahora mismo porque primero tenemos que sacar el tiempo, los tonos, y si te das cuenta, pues en estos espacios vacíos es que irían los versos del tema y las pautas, etcétera. Así que vamos a comenzar con esto. En un minuto, déjenme tirar un nuevo link por Instagram. Dejando saber que tuve complicaciones. Rapidito. Denme un segundito. Yo voy a tirar esto. Gracias a todos los que se siguen conectando. Le están dando share. Ay, ¿qué estoy haciendo? La madre. Sí, estoy aquí tratando de buscar cómo poder darle share. Estoy aquí, papá, pa, me estoy escuchando. Veo los comentarios de ustedes. Copy link. Y ahora voy a tirar el link para Instagram. Ahora sí. Ahora sí. Estamos activos. Y sin errores. Ok, posteo el link y ya voy a empezar, ya voy a empezar, corillo. Sé que los tengo esperando. 670 Live Sessions. No. Uy, el Charlie costoso, dímelo, papi, ¿qué es la que hay? Estamos activos, estamos activos. Tengo algo aquí. Que después te voy a enseñar. Es un pana que me consiguió algo que tú me hiciste hace par de años atrás. Lo tengo en mi poder. Bueno, ya tiré. Déjame tirar de nuevo desde mi Facebook rápido. Empezar a tirar los tonos y toda la vuelta. Esto es súper sencillo, mi gente. Yo les voy a hablar claro. Yo no soy un productor. Súper conocido en lo que es música. Yo no sé tocar ningún instrumento. Yo sé mucho de software. Sé mucho de software y por ende, pues, tengo varios tools que son los que utilizo para hacer mi ritmo, que me ayudan
hacerme la vida más fácil. Ahora sí, dímelo Acevedo, papi, ahora sí estamos activos, mucho fueguito, dímelo que es la que hay. Vamos a darle un último check aquí en Facebook, mano, que estoy... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Dale para acá. Ok, vamos a empezar a hacer el ritmo. Boom, gracias a todo el mundo que se está conectando. Voy a poner esto aquí para pendientes las notificaciones, si es que me llega algo. Quizás aprieto, gracias papi, gracias por el like en el canal. Bueno, tú sabes, brother, ya tenemos muchos palos juntos. Vamos a empezar con esto, vamos a darle una leve escuchada, vamos a sacar tiempo que está acá arriba, vamos a sacarle el tempo y después de sacarle el tempo vamos a sacarle los tonos. Vamos rápido aquí, abrimos los channel settings y le vamos a dar detect tempo. Dice que está 86, uy, dímelo Taíno, gracias papi, gracias por estar aquí, gracias por darle like de Cora. Vamos a verificar, dice que está 86, pero vamos a verificar que está 86, claro está. Vamos a darle 50 a 100, es un perreíto lento, y efectivamente es 86, vamos a darle yes para mantener el tiempo y que todo se acomode como se supone. Ok, no me quiere responder. Cáteme. Es que nada, puñeta, nada pasa como uno quiere, si a la madre. Acabo y responde. Ok, le tuve que dar enter para que respondiera. ¿Y ahora qué le pasa al mouse este que no quiere responder? Dímelo, Caroline, que es la que hay, mamá. Gracias por estar aquí. No te olvides de darle like, share y comentar. Ok, ahora sí estamos. Y ahora sí está funcionando el mouse. Vamos a escuchar esta vuelta, pero antes voy a tirar las voces y la idea a los canales. Esto lo voy a hacer haciendo comando L porque estoy en Mac, pero si estuviese utilizando una Windows sería control L. Comando L, seleccionando los dos, te tiran los canales automáticos con nombre, colores y todo. Ok, so ya que estamos aquí, vamos a abrir. Papi, gracias mil por ese like a la página, de corazón te lo agradezco un montón, hermano. Vamos a abrir aquí uno de mis tools favoritos. ¿Saben por qué es mi tool favorito? Porque no sé tocar piano, no sé un carajo de notas ni nada. Yo sé bien básico, lo más básico de la música, eso es lo que sé yo, lo más amateur. Y como no tengo tiempo para ponerme a aprender, pues tengo todos estos gadgets que me ayudan a sacar los tonos, los tiempos, etcétera, etcétera. Vamos a abrir Melodyne rápido. Uy, gracias Domenech. Gracias mamá, gracias por el like. Gracias a todo el mundo que se está conectando. ¿Qué está pasando con esto? Abre. Ahora nada quiere abrir, ahora nada quiere funcionar. Todo me quiere joder la vida. Está increíble. Ay, Dios mío. Yo sé que puedo añadir desde aquí. Vamos a ver si es que esto es para los canales normales. Es jodienda, brother. Voy a tener que abrir y cerrar el programa. Y esto que nunca me pasa. Mira, voy a abrir y cerrar el programa. No estoy para pelear con esto, de verdad. Por lo menos ya el live está corriendo como se supone. Chico, dale. Abre y cierra. Ok, ya. Vamos a abrir de nuevo. Ahora sí va a funcionar. Vamos aquí. Vamos a tirar aquí la idea. Tiramos el canal de la idea. Tiramos el canal de las voces. Muteamos las voces un momento. Borramos este canal de sample. Hacemos comando L para tirar ambos canales al mixer. Ahora vamos a tratar de abrir Melodyne. Y está loading, por lo menos. Está loading, por lo menos. Sí. Aquí estamos, gorillo. Vamos a abrir el plugin. Ahora completo hasta abajo.
Okay. So, aquí estoy viendo ya la nota. Déjame asegurarme de una cosa. Y es que el piano roll se vea lindo, bien acomodado. Ya tú sabes que yo tengo CD y me gusta tener todo bien acomodado. Subimos aquí un poquito más. Ok. Ya puedo cerrar el piano roll y vamos a escuchar y a sacar los tonos. Ah, espérate, pero es que tengo que cambiar el 86. Olvidado. El Gonzo en la casa, dímelo, papi. Ok, déjame acomodar las voces con la idea, porque si no la acomodo desde ahora, después se me va a hacer difícil acomodar todo. Aquí, ok. Ahora yo corto aquí porque este espacio es completamente innecesario. Este espacio lo crean lo crea el mismo programa de FL Studio cuando se sacan MP3 específicamente. Si lo sacaran Wave, no crea ese espacio y todo queda alineado como se supone. Eso ya le puedo dar mute a las voces. Vamos, le damos a transfer. So, cuando estoy aquí en Melodyne, se le da transfer para que cuando yo le dé play en el programa, empiece a leer y a analizar el sonido que está entrando a través del plugin. Vamos a escuchar un poquito aquí, a ver qué es la que hay. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de Esto es un espalda. Ella palo, mi quiere con el gente. Esto es un palo. bad boy. Dale de espalda, rebota esa Donde ya le nalga. metes ese sazón por el torro. La baby baila de espalda y se pone fácil. De hecho, se Ella quiere escucha a otro con el nivel. bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Ok, ya Dale tenemos de todo lo que espalda, necesitábamos. dale. Pues ya podemos parar y vamos a dejar que el plugin haga su trabajo y vamos a tratar de interpretar las notas. Sí, lo sé, Cory, me enviaste los archivos, sé que lo estás pensando, pero quiero pasar el trabajo para que la gente vea más o menos cómo es que yo hago los ritmos cuando no tengo la sesión original de Fruity Loops. Y wow, estoy aquí tratando de... Ahora a mí me toca analizar todo esto. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es Coño. que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con Coño, el bad boy. Gori, ¿qué tú hiciste en este ritmo, mano? Voy a tener que abrir el proyecto. ¿Me vas a hacer abrir el proyecto para poder sacar las notas? Nunca había visto esto así. Ok, vamos a tratar otro algoritmo a ver si me funciona sustain. A ver qué es la que hay. A ver si sustain me lee como se supone. Que no voy a tener que abrir el proyecto que me enviaste. O sea que no quiero hacerlo, porque quiero pasar el trabajo. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué Claro, te está leyendo calentura, las tiene voces, mi mano, una brother. crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de Estoy espalda, viendo que es dale de un... espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de No me está espalda, gustando rebota esto. esa nalga. Vamos a ver aquí cuando entra. La baby baila de espalda y se Ok. pone fácil. Ella Encontré. Encontré eso. Tengo que tirar cuando te empiezan las baterías. Ahí es que... Vamos a ponerle de nuevo cedo aquí. La baby baila, la baby baila, la baby. La baby baila de espalda. Y La baby. La baby baila. vamos a tirar un plug aquí rápido. Estamos abriendo. Voy a abrir Nexus. Voy a abrir Nexus 3. El Gonzo en la casa, papi. Dímelo, papi. Gracias. Gracias. No, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amistades. Ok, estamos aquí. Vamos a tirar un poquito básico a la librería de reggaetón a ver qué encontramos. A ponerme los audífonos bien, porque si no me pongo los audífonos bien, no escucho como...
porque esta no me gusta. La librería no me agrada. Vamos a ver si esto se escucha bien. Ok. Vamos a ver si... Ok, vamos a tirar... Estoy viendo que es un EB minor. So vamos a tirar un minor aquí. Y vamos a tirar un EB. A ver si encaja. Tenemos que activar un patrón aquí. Y vamos a acomodar un contratiempo. A ver si encaja como se supone. Y entonces vamos a subir el velocity. A mí siempre me gusta tener el velocity arriba en los instrumentos. Y después yo me encargo de jugar con ellos. La baby baila de espalda y se pone. Ok, ahí hay un cambio. Uy, gracias por el follow, papi. Gracias por el follow, mi brother. La baby baila de espalda y se pone. Estoy viendo, ok, so en este bloque hay un EB sostenido, aquí cambia a, no me gusta, voy a tener que abrir el proyecto, Cory, vamos a grabar esto rápido, a mí no me gusta pasar trabajo, de verdad, yo no puedo pasar trabajo ahora, tengo 2 horas nada más para hacer esto y ya maté media hora tratando de arreglar el problema del audio. Y ahora que estaba corriendo lo directo desde Facebook, no estaba corriendo desde el software. Será animal. Ok, so vamos a buscar aquí, vamos a hacer un foldercito. Que diga Cory. Ah, no, sí, yo tengo el de 670 sessions. No, sí. De 670 sessions. 670 session 1. Espalda. Cory. Isaac EB minor 86 BPM. Es la mejor forma que existe para poder grabar tu sesión. Y le damos save. Entonces yo voy aquí y voy a abrir este zip que tú me envías. Voy a abrir el zip que Cory me envió. Y vamos a abrir el proyecto que Cory me envió. Y vamos a sacar los acordes que Cory usó en la base original. Ok. Sí, no tengo autotune porque yo no grabo a nadie. O no me hace falta tener autotune. Ups, cerré las ventanas que no eran. Yo voy a hacer en misiones. Voy a hacer el todo esto que lo vine porque... Como ocupa mucho espacio. Ok. So, este viene siendo. No, papi, sí, mira lo que voy a hacer. Me acabas de enviar el mensaje. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer copy paste. Chequéate cómo lo copio. Abro la sesión de nuevo, de espalda. Voy a grabar la tuya. No estoy modificando absolutamente nada, solamente estoy sacando los tonos. Entonces vengo aquí, up. Le doy delete. Y ¡pum! La baby. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere. Está bien fácil, papi. Entras a la sesión, le das copy, abres la otra sesión y le das paste. So ahora voy a darle mute. Dímale el Freddy Tronza. Gracias, papi. Gracias por estar aquí. No te olvides darle like, comentar y compartirlo con tus amistades, brother. Gracias por estar aquí de corazón. Gracias a las 8 personas que se han dado cita de corazón. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Ok, so ya tengo esto, vamos a ver algo aquí. La baby baila de espalda. Si yo bajo, vamos a ver si. Si yo bajo. Ok, voy a tratar de hacer algo. Estamos en cell. La baby baila de espalda y subimos aquí. Vamos. La baby baila de espalda.
Vamos a subirle estos velocity porque no me gustan, me molestan los velocity. Y entonces, este que está aquí solo, lo bajamos aquí. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es dándole contraste a la melodía tuya, papi. Gracias, gracias, papi, gracias, de verdad. Dame a contestarle, papi, rápido. Ok, vamos allá. Estamos dándole contraste. Aquí hay una delta, vamos a borrarla. Oh, fue que aquí bajó, soy yo. Aquí yo voy a bajar. O aquí, para hacer la transición como se supone en el tiempo, bajo para que quede igual. Y entonces, deja ver si moviendo esto aquí. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere. ¿Viste? Voy a subir una aquí para darle contraste y vuelvo a bajar de nuevo para aquí porque esto no va. Y entonces. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el papi Juancho. El papi Juancho. ¿Viste? La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ok, no me gusta. Lo voy a hacer idéntica a esta. So, es una abajo, una arriba. Una abajo, una arriba. Y a ver cómo se escucha. Y esta es F. No, sí, esta no está en la nota que hay que bajarla. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ok, ya la sacamos. Ahora venimos aquí, seleccionamos el canal desde arriba en el piano roll y le damos comando B. Comando B o control B si estás en Windows para duplicar. Y duplica todo eso y crea lo que se llama un octava, creo que es un 16, no. No me hagan caso. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. No, voy a borrar. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Vamos a tirar aquí un compresor para que. Ay, no tengo estos compresores. Ah. Me acabo de dar cuenta que tengo que. Ah, no, míralo aquí. Vamos aquí, le damos un vocal, le damos un control VM. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Vamos a ver si tirando un contratiempo. La baby baila de espalda y se pone. Ok, no se escucha nada distinto, pero vamos a darle un contraste con unos violines. ¿Qué ustedes creen? Damos un contraste con unos violines. A ver si conseguimos unos violines aquí satánicos. Si no, yo sé dónde puedo encontrar unos staccatos bien duros. No me corre ninguno de esos staccatos, o voy a abrir mi staccato favorito, que es del plugin Flex, que es un plugin originario. Uy, dímelo, papi. Gracias a Ortiz de corazón. Gracias mil por ese. No voy a bajar eso ahora porque va y después. Dañazo, estos son mis staccatos favoritos. Mira cómo se escucha esto. Bien deep. Bien deep. Bien pesado. Okay. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a bajar una octava y entonces ¿qué es esto? Un F sharp. Y tiramos otra vez el mismo acorde. Ok, no me gusta cómo quedó. No
Entonces, las notas aquí son esta, esta y esta. Yo me voy a bajar. Ok. Volvemos de nuevo a repetir esta aquí. Repetimos esta aquí otra vez. Y repetimos esta aquí otra vez. Ok, eso. Ok, no me gustó ese cierre ahí. Uy, gracias, gracias, papi. Gracias por darle like de cora. No me gusta cómo hizo ese cierre ahí. Vamos a bajar esto. ¿Cómo estaba? Ok. Eso se escucha bien pesado. Ahora vamos a darle con las voces, a ver cómo se oye. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Y ahora vamos a hacer esto aquí. Este, vamos a abrir. Ah, no tengo tritón. No he abierto tritón. Este. Vamos. Vamos con Nexus. Aquí tienen que haber unos buenos violines de Nexus. Al stream. A ver si está. Y ahora tiramos unos directos. Un poquito tenebroso. Tiramos aquí. La baby baila. Ok, está demasiado tenebroso. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ok, se escucha en la madre. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Y todo esto tiene un propósito. Se escucha un revolú ahora, pero ustedes van a ver cuando yo empiece a acomodar la pista. So, aquí estoy creando lo que es el bajo con el oscillator que viene con Fruity. Este es el bajo, si se dan cuenta. Si tienen alguno, si tienen unos audífonos puestos, se pueden dar cuenta que este es el bajo. Y el vento en la casa, papi, dímelo, papi, que es la que hay. Gracias, gracias por estar aquí de corazón. Este, no te olvides darle like y compartirlo con tus amistades. Gracias mil, brother. Entonces, vamos de nuevo a Melodyne porque yo quiero ver el bajo. Y el bajo sí me lo pintó. Está aquí, este es el bajo. Está aquí entre estos dos, entre E, B y F. Gracias, gracias, papi. Gracias por darle share con tus amistades de corazón. Te lo agradezco un millón. So, está en estos dos. So, ahora vamos a EB and F. EB and F. Y vamos a bajarlo. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Es la que hay, papi. Es la que hay. Gracias, gracias por el like, mi gente. Gracias por el like. Gracias por todo el cariño que me están dando ahora mismo. Me gusta este mapa porque está bien pesado. Déjame ver si yo puedo darle un poquito más de dinámica. Ok. EB. EB.
La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Entonces, en esta. ¿Cómo era? GB. Entonces, GB. 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 Ok. Entonces, si cortamos aquí. Tenemos esta. Tenemos esta. Tenemos esta. Voy a tratar de subir a ver. Oh, yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Ok. Todo ya está haciendo un poquito de más sentido. Ya tengo la base principal. Ahora vamos a hacer algo que aprendí hace poco, que es para simplificarme la vida. Tiro todo en un mismo patrón. Déjame tirar esto. Ay, ¿qué yo hice? Ah, ok, escuché. Ah, eso no. Ok. La baby baila de espalda y se pone. Ok, tiramos todo. Se escucha todo como un revolú ahora. Pero aquí voy a darle right click en el patrón y voy a darle split by channel. Cuando le des split by channel, te lo va a dividir todo en diferentes canales. Borra esto. Tiras aquí. Los plots principales, los estacatos. Entonces tiro plot principal, tiro este, los violines que se quedan sostenidos y tiro el bajo. A mí me gusta siempre acomodar los bajos entre la octava y el noveno track. ¿Por qué? Esa es la guía mía para que debajo de aquí yo empiece a hacer las baterías, los cortes, etcétera, etcétera. So. Le damos un poquito de zoom aquí. Vamos a escuchar a ver cómo se escucha esa transición. Si nos gusta, si no nos gusta, podemos cambiarlo. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Ok. Se escucha como que un poco vacía. Eso voy a repetir. Los estacatos de nuevo aquí. Y voy a hacer algo con este canal en específico. Voy a mutear todo esto. Voy a dar seleccionar esta barra que tengo aquí. Y este es el canal. Aquí en el canal voy a seleccionar este botoncito de aquí abajo, que es el de record. Y voy a darle a alternate R. En Song Selection, Cut Remainder, 512 puntos. Y le damos a grabar. Aquí te tiro esto, ¿verdad? Borro aquí. Disculpen. Perdón. Borro aquí. Y esto lo voy a tirar para un canal distinto. Entonces esto lo voy a tirar para un canal distinto. Y aquí es que vamos a darle dinámica al intro de la canción. Vamos a darle Fruity Filter. El Fruity Filter le vamos a dar dos veces, que es equivalente a Party Next Door. Y el Party Next Door es el filtro deep. ¿Qué hace? Yo hice. Ahí está. Aquí, seleccionar esto. Y yo lo que quiero crear ahora mismo en la pista es esto. Que vaya entrando filtrar. Vamos de nuevo a donde empezamos. Y vamos a darle en el coro frequency. Vamos a darle right click. Create automation clip. Donde creamos create automation clip. Vamos a. Este es el final que yo quiero que se trepe completo. So, la dinámica que va a hacer es como si estuvieses en los platos de DJ controlando el filtro y va subiendo el knob completo hasta el final, hasta que se escucha bien high. Es la forma más fácil de hacer esto. Y aquí vamos a darle una pausa. ¿Por qué vamos a darle una pausa? Te voy a enseñar. Terminamos en el
Ups. Presiona lo que no era. Dame darle mute. Ya le di mute al canal. Y ahora. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. Y aquí vamos a modificar. Ok, vamos a hacer algo. Quiero modificar este bajo para que entre. Para que baje y todo entre como se supone. Vamos a darle Make Unique. Vamos a borrar este. Vamos a darle aquí. Y esto que es lo que yo quiero modificar. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si se escucha bien así. Y esto lo que va a hacer es un slide del bajo. Exacto, lo mismo es lo que quería. Vamos a ver si está muy bien. Exactamente, es esto mismo lo que yo quería hacer. Dímelo, Rachel, papi. Gracias, gracias por estar aquí. No te olvides darle like y compartir con tus amistades, hermano. Lo venimos de nuevo. El Yamir en la casa, puñeta. Dímelo. Claro que vamos a apretar, baby. Y no hay miedo, tú sabes. La próxima sesión la quiero hacer contigo. Así que vamos a ver si montamos algo para el sábado que viene. Vamos a escucharles desde el principio. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. Y ahí es que vamos a empezar con el coro, como se supone, con el sandungueo. ¿Tú me entiendes? So, para hacer eso, vamos a copiar esto, copiamos otra vez. Entonces vamos a hacer de este bajo original, vamos a hacer otro bajo más. Es que quiero que sea Make Unique. ¿Por qué no me estás dejando? Ok, voy a clonarlo. Ok, lo cloné. Ahora este va a ser el bajo del perreo. El bajo del perreo a mí me gusta hacerlo bien dinámico y es... Esto es lo que yo me estoy imaginando en mi mente. ¿Verdad? Gracias, papi. Gracias por compartir, Decora. Gracias. Vamos a copiar esta aquí. Y esto lo voy a borrar. Y para no complicarme la vida, seguir dando clic comúnmente, vamos a duplicarlo. Y así es lo fácil. Se duplica. Y empezamos. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué pasa es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Obviamente esta es melodía básica. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. El bajo ahora mismo se escucha crudo. A mí no me gusta hacer mi ritmo con el bajo crudo. A mí me gusta siempre venir aquí y seleccionar los wave shell. Abrimos el wave shell y de los waves voy a abrir un plugin que se llama R-Base. El plugin R-Base le da como un color distinto al bajo. Lo pone más pesado. Vamos a esperar aquí ahora. ¿Y qué, mi gente? ¿Cómo la están pasando este sábado? Vamos vacilando, ¿verdad? Viendo la magia del señor Lacroix, ¿eh? Ok, nos estamos tardando aquí. Ok, ya abrió el wave chat. Estamos en el Wavechel y estos son todos los plugins de Wave que tengo instalados. So vamos a la R y vamos a buscar R-Base Mono.
Siempre los bajos son buenos hacerlos en mono, nunca lo hagan estéreo. Algún día quieren hacer pista, nunca. Uy, bebiendo, para allá voy ahorita, papi. Te voy a llamar tan pronto termine el live. Porque hablé con la doña y me dijo que íbamos a hacer una pendejada. O si ustedes venían para acá, no sé, pero cuadramos ahorita eso. Sigue bebiendo y disfrutando de esto. Abrimos el plugin, ¿verdad? ¡Pop! Venimos aquí. ¡Pup, pup, pup, pup! Y me gusta mucho en los predeterminados que ya tiene el plugin. Hay un chamaco que hizo Marioso de Jesús y tiene este en específico, Nel Flows Subwoofer Bass. Este se escucha bien deep, bien, bien apestoso. Escúchate. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Y el que te con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Pues vamos a subirle un poquito al bajo. Qué calentura. Ok, ya podemos empezar a jugar con las baterías, man. Vamos aquí, vamos a abrir la librería. Y vamos a ver qué baterías encontramos que le peguen bien brutal. Las baterías que tiene Cory en el proyecto inicial, en verdad, se escuchan bien brutal. Pero yo quiero darle como que un color más, de más flow, más ese flow así, bien pesado. So, tengo este chamaco aquí, este chamaco tiene unas librerías bien en la madre. Vamos a ver, buscar aquí en los one shots, en los keys. Esto es uno de mis kicks favoritos. Y entonces venimos aquí. Y voy a empezar a hacer las baterías en el mismo track que tengo. O en el mismo patrón que tengo los bajos. Pero después yo vengo, pap, las copio, las pego, las saco de ese canal. Y las hago individual para poder modificarla más adelante haciendo los cortes como se supone. Las baterías de Rafi, ese es el flow, el marroneo duro, y creo que tengo un par de cositas aquí. Vamos a ver, este kick, y ve, cuando yo pongo el velocity completo hasta el final, me da la pepa completa como se supone, pero eso se escucha más alto, ¿verdad? Vamos aquí, pam, y le damos duplicar, este es el kick. El kick siempre queda ahí en tiempo. Les voy a enseñar rápido. Gracias por darle share, papi, de corazón, gracias. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ok, ya tenemos el kick. Entonces, voy a buscar en otra librería que tengo aquí, que se llama Librería Completa de Reggaetón. Todos estos son librerías gratuitas que se encuentran en internet. Ah, y por cierto, Richard, que está aquí pendiente, esta es la librería que yo uso para los tiros. Y ahí te di un medio pocillo de lo que te voy a enviar. Ok, vamos a ver. Aquí tengo los snares. Se escucha bien. Vamos a ver si se escucha bien en combinación. No todas las baterías combinan. Cuando montamos las baterías. A ver, ¿cuál es el nombre de la librería, mi hermano? La libretita de Pablo. Mira, está aquí, es esta que estoy señalando aquí, se llama Librería Completa de Reggaetón. ¿Dónde la conseguí? No me acuerdo. Porque esto fue, diablo, ya en el 2020 cuando estaba bajando librerías, pero están todas disponibles online y son gratis. Tú pones librerías de reggaetón, pero, diablo. Yo sé que yo te la puedo enviar, yo la voy a subir al share drive y te la puedo enviar completa, dependiendo de cuánto espacio ocupe. Pero más tarde bregamos con eso. Cuando hagan los snares, la forma más... yo comparto todo, no es que no quiera compartirlo, es que fue en el 2020 que la bajé. So, aquí tienen los kicks, ¿verdad? Está el kick aquí, en tiempo, so, vamos aquí al cuarto tiempo de esa barrita, es que
Esto viene siendo, sí, bueno, es medio. Ese es per beat. So, el cuarto tiempo de ese beat le vamos a poner uno. Y al tercero del próximo le vamos a poner el otro. Al cuarto, al tercero. Y ese es el ritmo de reggaetón. Eso es lo que se escucha él. Y venimos aquí y duplicamos. Y entonces en este cierre último, como quiero darle un toque un poco old school, no ni tan old school, pero para los tiempos de Merce, de Looney Tunes, de esa gente, pues venimos aquí y le damos, en el segundo tiempo del beat, le damos uno, que es el que hace pa, pa, pa. Yo te las vendo si quieres. Charlatan. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una brisa. Tú me dices. Vamos a ver. Se escucha bien, pero no me convence todavía. Ustedes me van diciendo en los comentarios. Se escucha chévere. Tenemos el bachata. Tenemos este. Y lo que voy a hacer es seguir añadiendo snares, copiando y pegando, y muteando, y ustedes me van diciendo cuál les gusta más. La baby baila de espalda y se pone fácil, ella quiere con el bad boy, qué calentura. Me gusta bien brutal. Voy a darle aquí un poquito de boost y a clipearla, para que se escuche con más pepa. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una crisis. Tú sabes qué pesos que estoy. Dale de espalda. Ok, ese me gusta, pero vamos a seguir escuchando. Ustedes me van diciendo en los comentarios. Este snare puede ser bueno para un cambio ahorita. Lo voy a copiar, lo pego de nuevo, muteo. La baby baila de espalda y se pone... Ok, ese sería bueno posiblemente para el chanteo, pero... O para el verso, como ustedes lo quieran llamar. Pero lo voy a mutear porque no me convence mucho para... No tiene la misma activadera. Vamos a seguir escuchando. El último. No sé, baby, no me convence. El tercero. O el segundo. 3, 2, 3, 2. ¿Cómo me dice? La baby baila de espalda y se pone fácil. Ese es bueno para el chanteo. El bad boy. Sí, estoy cachando. Cacán. Ese lo estoy cachando, pero yo entiendo que... El que es pesado. Pero tú me... Este. La baby baila de espalda y se pone fácil. El segundo, tengo tres, acuérdate, tengo tres aquí en el canal. So, tengo este. La baby baila de espalda. Que no me convence. La baby baila de espalda. Este que me corre porque está bien activoso. O este. La baby baila de espalda y se pone. Primero, segundo, tercero. Yo estoy más entre el segundo que el tercero. El tercero lo voy a usar para los versos. Estoy bien seguro que voy a usarlo para los versos. Dime, uno o dos. Este sí que es bien old school. No me convence. Ok. Pendiente los comentarios. El dos. Papi, estamos conectados, ya sabía. No sé si este hi-hat me gusta para añadírselo y se escuche. Son los hi-hats son un poquito más complicados. Si el snare lo pones aquí en el cuarto, el hi-hat lo pones antes. Y en el segundo tiempo, en el segundo beat, lo pones encima del snare. Antes, encima. Y viene y duplica. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ese hi-hat no me convence, pero tengo otros mejores.
Tengo otros hi-hat mejores, así que déjame darle para atrás. Vamos a darle para atrás. Esta librería aquí de Gekka Music. Las librerías de Gekka Music, él las tiene disponibles gratuitas en el BeatStar de él. Tienes que buscar el nombre del Gekka Music y en Google y te va a salir las librerías de él gratuitas. Este, los hats, vamos a ver si encontramos aquí un hat. Este se escucha bueno. Este se escucha chévere. Este no. Vamos a tratar esto. Vamos a reemplazarlo. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. ¿Se escucha perrioso? Ok, se escucha perrioso. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a ver si conseguimos un timbal de los tiempos de Merce. Vamos a ver si este timbal poniéndoselo. Escucha rey. Escucha rey. Ok, ahora los timbales. La manera que lo hacían antes los muchachos. Y el chupi, dímelo valga, que es la que hay, papi. Y hacerlo del kick solo con la melodía, pam, 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 pam. O entrando el chartero no suena bien. Sí, es, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí. No, lo voy a hacer para el chanteo, para el gancho. Estoy buscando hacer algo distinto. Vamos a ver si estos timbales son los timbales. Como sonaban era can, ca, can, ca, ca, can, 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 ca, can. Oh, dímelo, Carlos, papi, que es la que hay. Seguro que sí. La próxima vez que esté por allá por Florida, me voy a dar la vuelta de cora. Gracias, papi, de corazón por estar aquí. Gracias. Este, papi, uno de los mejores barberos en Jacksonville, Florida. Carlos M. López, lo tienes ahí. Si estás por Jacksonville, dale para allá, papi. El hombre así, cala, cabrón. No hay más nada que decir. So, vamos a empezar a hacer los timbales, espera. So, los timbales, can, ca, can. Pues, no, can, can, can. Yo creo que era. Vamos a chequearlo solo. La baby baila despacio. Ok, no. La baby baila despacio. Déjame quitar las voces porque no estoy apreciando el timbal. Es un bacala. Charlatán. Ok, no, no es así, es asa. Es acá. Si los pones acá, yo creo. No, no es. Ah, dime. Vamos a ver algo. Esto es. ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo cómo hacer los timbales, si a la madre me olvidó. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a buscar un dembow aquí rápido. Es un dembow aquí, yo lo voy a copiar rápido. Bueno, estoy complicando la vida. Pues no son los viejos. Vamos a quitar. Caca. Ok. Ya sé. Caca. Dale. Ahí está, puñeta. Soy. Ahí está, me quedo. Entonces, en esta segunda vuelta es distinto porque le tienes que añadir un poquito más. RBE. Los deja pegados aquí, yo creo. Ahí
putitea. Es el duplicado. ¿Verdad? Ahora que se escucha bien cabrón. Ahora vamos a ver con la voz. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una crisis. Tú sabes qué pesos que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. Ok. Ahí quedo. So, venimos aquí. A esto tenemos que bajarle el volumen. Ah, no quería hacer eso. Vamos a quitarlo del canal. Yo siempre mezclo las baterías al final. Sacarlo del canal y vamos a bajarle el volumen. La baby baila de espalda y se pone. Porque la idea es que el timbal le dé un como que lo rellena un poquito más y se escucha un poquito old school. ¿Me entiendes? Gracias, papi, gracias. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una crisis. Ahora se escucha bien. Dale de espalda. El bajo no me está convenciendo mucho. Lo voy a subir una octava a ver cómo se escucha. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ok, no me gusta cómo se escucha, se volvemos a la misma octava. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura. Y ahora. Ahora tenemos que cambiar la vuelta aquí en la segunda parte del coro. ¿Por qué? Para que no se escuche monótono y que la gente se active más, ¿me entiendes? So, y obviamente también para darle espacio a cuando entren los versos. Queremos que esos versos escuchen pesadísimo. So, venimos aquí y presionar todos estos canales. Vamos a darle comando o control X. Comando o control X. Bajamos a un patrón nuevo. Y tenemos un patrón completo con las baterías, ¿verdad? Sabe. Entonces venimos aquí y le vamos a dar Make Unique, porque vamos a cambiar la vuelta en esta de esto, ¿verdad? En esta segunda parte del coro. Y entonces aquí le vamos a mutear esto y vamos a cambiar el snare a ver cómo se escucha. Y ustedes me dicen. Seleccioné el que no era, que yo hice. La baby baila. En este que yo quiero. La baby baila de. Pero ¿por qué yo estoy seleccionando el que no es? Dios mío. La baby baila de. El 7. Y en el 8. Ya entiendo. En el 7 borramos. En el 7 borramos. Aquí borramos. No me gusta cómo se escucha ahí. So, no me gusta cómo se escucha ahí. Vamos a buscar otro snare. Gracias, papi. Gracias por decir que compartan y gracias por estar apoyando aquí de corazón. Se lo agradezco un millón a todos. Vamos aquí a buscarle en los snares aquí que tenemos. Y sí, ok, vamos a tratar esto. Voy a mutear esto, voy a borrar este. Y acá, vamos a ver. Tengo que borrar los timbales. Tiene una crisis, tú sabes qué pesos que estoy. Dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. Nalga. Dios.
sabes que pensé es que esto. Estoy en modo creativo, gente, así que así. Entonces voy a tirar a un tercio step, one third step. Y así casi, digamos, esta vuelta. Pa, 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 pa. Tú sabes qué pasó, es que estoy. Okay. Tú sabes qué pasó. Y entonces lo es. Esto lo quito. Y esto lo borro. Tú sabes qué pasó, es que estoy. Tú sabes qué pasó, es que estoy. Y entonces. Este cambio aquí no me agrada. Este cambio que tengo que es especial para hacer trabajo. No, te estoy entendiendo. Estoy entendiendo lo que tú me quieres decir. Hoy, dale de espalda, ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. Y en esta segunda vuelta, esto es lo que voy a hacer. Segunda vuelta, voy a hacer un unique channel, el bajo, rompa aquí, un slide, subimos una octava, subimos una octava, y entonces en las baterías como tal, vamos a borrar. Como tal, voy a borrar este todo, snare, timbale. What up, my boy Justin? Thank you for liking. I really appreciate it, brother. I really appreciate it. Estamos aquí, pam. Borramos todo esto porque voy a hacer un corte bien satánico. Y vamos a buscar en mi librería. Esto sí que nadie lo tiene. Se llama Dembow Baby Flow. Este es del pasado, así que no me vacilen. ¿Dónde está el tiro? Y vamos en este tío. Vamos a hacer un 1-6. Sé que se escucha bien fuerte, Vamos a darle. Y aquí vamos a hacerle un velocity slide. Ok, está demasiado bajito. Y se supone. Vamos a subir el volumen. Y hacemos un. Vamos a volver esto a su normalidad. De la normalidad y hacemos un one third step. En el one third step es que vamos a darle. Ah, que se está repitiendo. Este feature que tiró FL Studio de use loop points no me gusta para nada, porque si tú no estás pendiente, lo que hace es un reguero bien brutal. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a panear esos últimos pam 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 pam. Esos últimos cantazos, ¿verdad? Subanimos aquí y le damos notepad. En la notepad seleccionamos esto. Bueno, esto es lo que vamos a jugar. Tiramos aquí a la mitad, Tiramos un poquito más para adentro. Y el final se queda en el centro. Y cuando venimos aquí, todo se supone que se escuche así en el coro. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué pasa, es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. ¡Diablo, qué perreo! Con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Me quedé sin agua. Ese corte final se escucha demasiado satánico. Vamos a hacer algo. Tú que estás hablando ahí de Blas. Yo tengo aquí los efectos de Blas. Tengo que encontrarlo.
Va a ser un poquito trabajoso. Diablo. Sí, DJ Blas. No me quiere efecto de Blas. Vamos a cortar este sonido. Pero es que está muy corto este. Yo tengo el original en algún lado. Hoy le de espalda, rebota esa nalga. Hoy le de espalda, rebota esa nalga. Ok, ahora empieza el verso. Ahora empieza el verso y vamos a cambiar un poquito las melodías. Se lo voy a dar un make unique. Y ahora es que entra la creatividad. Esto se jodió, Caroline. El bajo, pero es que me tienes que decir el bajo. Envíame un voice note ahí del bajo que tú me hablas. Envíame un voice note. Pues es que leyendo no. Ahora yo voy a cambiar esto. Okay. Aquí tenemos que cambiar la vuelta para que se escuche dinámico. Ahora vamos a hacer esto. Ok, un segundo. Ok. Vamos a regalar eso ya mismo. Lo voy a hacer. Vamos a regalar eso ya mismo, espérate. Yo quiero hacer algo. Entonces vamos a seguir a un contratiempo porque ahora es que yo voy a hacer mi... Sí, ya sé lo que estás diciendo, Eso va. Entonces ahora quiero tirarle... A ver si con un first, un one third me sale. Entonces, esta aquí lo voy a reemplazar. Esta no es la batería que va para el verso. Estoy inventando. Ahora estoy en proceso de invención. Estoy aquí en proceso creativo. Y si se dan cuenta, puse esto en contratiempo con este knob de acá arriba, que así es que se hace el reggaetón colombiano. No se va a quedar, las baterías no se van a escuchar así, yo las arreglo después. Pero, quiero asegurarme, vamos a ver.
Pero es que no se escucha igual las melodías. Yo tengo que hacer las melodías en contratiempo. Entonces, vamos aquí. Can, can, can. Precio, quitamos el magneto. Ahora borramos este, copiamos, vamos, shit. Mal. Esto duplicamos. ¿No? Móvil, que podemos hacer. Entonces, ¿esto es el bajo nuevo o tengo que hacerlo? Un file, ¿verdad? Que sí. Y hace tiempo que no hago perreo y a mí que no me gusta hacer perreo, pero... Ay, ¿qué dice? Entonces la batería. Vamos a ver qué encontramos. Este es el que tú hablas. Lo que pasa es que no pega. Gracias, mamá, gracias. Este, lo que pasa con ese bajo es que no pega con el estilo. Yo tendría que hacer un corte de la pista y tirar un old school ahí. Vamos a ver si este look cae ahí. Porque el dembow, el perreíto está como que medio lento. Y no sé si vaya a caer como se supone. Vamos a darle un buzz aquí. Vamos a resetear el pitch. Se supone que se escuche bien. Nah. Nope. Se escucha horrible. Y es porque la batería tiene bajo. Vamos a hacer algo. Eso no me corre. No me corre la vuelta. Vamos a
Vamos a ver si activamos la vuelta con este. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. So, verdad, algo que no había explicado. Espérate, voy a arreglar el tiempo. So, cuando pones las baterías y son un loop y no están en el tiempo que está la pista, la forma más fácil, hay dos formas de hacerla. Te voy a enseñar la más fácil y la no tan fácil porque no siempre funciona. Y es utilizar el knob del time here y lo empiezas a mover y ves que se va acomodando barra por barra. Y lo siguen moviendo y lo siguen moviendo hasta que tú ves que el kick cae donde va, el snare cae donde va, kick cae donde va. Y no está cayendo exactamente donde se supone que vaya. ¿Verdad? So, le damos a trim. Cuando le das a trim, si te das cuenta y lo mueves completo hasta el final, lo que hace es que acomoda todo en tiempo. No siempre funciona. A veces hay que picar las baterías y pasar el trabajo de acomodar el kit como va, etcétera, etcétera. Como ven, las baterías están un poco bajitas. O yo le doy aquí a clip y le doy un poquito de boost. No le doy mucho porque si le doy mucho distorsiona. Vamos a darle un poquito el volumen y vamos a ver si estas baterías funcionan. Tiene un flavor. Me corre la vuelta. Vamos a ver. Vamos a escuchar el tema desde el principio para la gente que acaba de llegar y no ha escuchado lo que estamos montando. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a darle un poco de más dinámica a esta vuelta. A esta vuelta en específico. Vamos a abrir este plugin que se llama Brower, yo creo que es Brower Motion Stereo. Y en este plugin lo que hace es panear. Tira para un lado de las bocinas, para el otro, lo que es el panning. Le vamos a dar mute al número 2 porque el número 2 se encarga de dar una vuelta en círculo y en verdad no funciona aquí. Y vamos a darle en BPM y vamos a cambiar el BPM a 86. Y entonces vamos a bajarle aquí un poco porque no quiero que se escuche bien pronunciado en una bocina moviéndose para la otra bien pronunciado. Quiero que sea sutil, que se escuche en ambas bocinas, pero que haga un poquito el volumen en un lado y en el otro. De una. So, vamos a bajar aquí un poquito y vamos a ver. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. La baby baila de... Wow, ¿qué pasó aquí con las baterías? Aquí pasó un arreglo. Las baterías, se movió algo. Así, se movió la batería. Vamos a arreglarla. Eso a veces pasa, mi gente. Eso a veces pasa, uno moviendo, cliqueando aquí, acá. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Sí, ya lo tenía, ya lo puse. Tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Ok, vamos a hacer un corte aquí. Vamos a hacer un corte con el kick. Quiero reventar ese kick como que pueda.
Voy a tirar un 4 kick ahí de cantazo a ver qué es la que hay. Ok, este no me gusta, no me gusta, porque se escucha, eres. Ok. Copiamos, duplicamos. Gracias, gracias, papi, gracias, Débora. Ok, me gustó esa vuelta y vamos a ver qué feel tenemos aquí. Tengo unos feels bien raros aquí. Ya. A mí siempre me gusta buscar entre los feels. A ver qué yo puedo. Subirle el volumen, bajar el volumen acá. Vamos a darle un estéreo delay para que se escuche un poquito al lado. Ok, vamos a tirar esto por un canal. Le voy a añadir uno de mis rivers favoritos que se llama el Valhalla Vintage. Quitarle el delay. Duro, duro. Vamos a tirarle una saturación leve. Duro, duro, duro. Me gusta la saturación. Así le da un toque especial. Y en vez de duro, voy a buscar la que dice bien duro, que sé que la tengo. Sé que la tengo, tengo que. Bien afuera. ¡Bostel! Duro, duro, duro. Tengo la de bien duro, ¿dónde está? Hay que leer aquí. Que leer aquí buscando. Hasta va. In the mix. Remix. Dámelo. No. Tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Dale, mi rey, gracias. Gracias mil de corazón. Gracias por estar aquí, de verdad. Mete mano, brother. Gracias. Esto vale. Vale oro el hecho de que estés aquí apoyándome de corazón. Vamos a seguir buscando aquí las voces bien duras. Yo sé que yo tengo esas voces, pero no me acuerdo de radio. Eso no me gusta. A ver, maybe las de Gekka. Las de Gekka. Él debe de tener los one shots, pocos. Pap, ahí va. Bien afuera, bailando, bien duro. Ahí está, bien duro. Bien duro. La reemplazamos. Y la jalamos un poquito a empezar. Up. Le damos el pitch. Bien duro. Y le damos hasta. Bien duro. Y movemos. Duro, bien duro. No sé. Sí. Y ahora cambiamos las baterías de nuevo. Ahí. Grabamos siempre que pueda. Graba tu proyecto y es fácil como darle control o comando S. Control o comando S. Cada vez que haga alguna modificación al proyecto. No me gusta, se escucha demasiado down.
ahora es que... No me gusta. Vamos a poner esto. Bueno, es la que hay, pero sin el viendo. Seleccionar. Copiamos. La baby. Y ahí volvemos de nuevo con el coro. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a empezar. Pista, pero. Aquí este último corte. Vamos a quitarlo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Y hacemos un cun, pen, cun, pen, cun, para que el silencio no se detenga. Yeah. La baby ba- y entonces, este bajo de aquí lo picamos. Y lo añadimos a... Yeah. La baby baila de espalda y... Y ahora... Voy a hacer una de mi... Uno de mi... De mis filtros favoritos, que es... Añado el dembow aquí. Hago un Make Unique Channel. Entonces tiro este dembow para un canal. Abro filtro, que fue el mismo filtro que hice al principio, pero ahora esta vez lo voy a hacer con las baterías, para que se mantenga el sandungueo y el perreo. Que se supone que cuando... Quiero este bajo. No, porque esto es un cambio. Yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere... Y se escucha bien explotado, así que voy a hacer. ¿Dónde está? Yo quiero darle limitarlo. La baby baila de espalda. Ahí está limitado y ahora bajo las baterías. Yo siempre mezclo las baterías entre menos 6 decibeles, menos 9, dependiendo. Y si las quiero que suenen bien satánicas, las trepo a menos 3. Muchos de los ingenieros que me mezclan las canciones, cuando no me toca a mí mezclarlas, les gustan menos 6, pero cuando yo mezclo mis temas, están en menos 3 las baterías. Yo quiero que eso reviente. Lo vemos aquí. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Vamos a tirarla. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ok. Me gusta ahí. Y ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer el automation. Aquí create automation. Vamos, subimos, pero no tanto, y bajamos aquí para que entre lento el filtro. Dímelo, Michael. Gracias, papi. Gracias por estar aquí, de cora. Se te quiere mucho, brother. Y ahora vamos a ver si entra, de verdad. La baby baila de espalda y se pone fácil. Aquí le voy a meter unos leads. Más adelante, unas melodías. Entonces, tenemos que parar ese dembow ahí. Tenemos que parar el dembow aquí. Para que el bajo se quede solo. Paramos las melodías.
y entramos con las baterías que le pusimos al principio en el bajo, hacemos este mismo patrón, este mismo patrón que después se puede modificar dependiendo de lo que él quiera. Yeah, la baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Las baterías hasta están demasiado bajitas. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. El filtro no entra tan rápido. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. So ahí me gusta porque entra entonces el chanteo con las baterías que yo quería que entrara. So, ahí Cory puede tirar un último verso aquí y entonces las pautas dejarla para acá al final en este último cuadro. Pero vamos a ver, yo creo que es que el coro se repite dos veces. Vamos a ver. Dame. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ya estamos a punto de terminar. Tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda. Lo más seguro, continúe esta pista el próximo sábado. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Escucha duro, ¿verdad? Ok, añádile este embolsillo aquí. Para cerrar ese último versito que él pueda tirar a un gancho. A ver si se escucha bien. Y vamos a cerrar con este. Esto obviamente, esto es una base, mi gente. Esto, no se crean que la canción final siempre es así. Entre Cory y yo, eso es lo que a mí me gusta. Cory y yo debatimos, que puede, él me da sus ideas, yo le doy las mías y modificamos. Esto es solamente una base para que él vaya, grabe la canción, o sea, grabe los versos, que es lo que falta. Se tira las pautas y él modifica, él siempre modifica un montón de cosas y después yo vengo acá y modifico para arreglar todo bien y ese es el flow. Gracias mil, brother, gracias mil de corazón. Se te quiere mucho. Thank you.
Exactamente, al final un mega palo. Y como ven aquí, pues ahora yo voy a hacer algo. A muchos artistas no les gusta esto, pero lo tengo que hacer por el propósito del live. Y es poner mis pautas. Porque si se quieren montar en el tema, van a tener que entonces pedir montarse en el tema. Como se supone. Alexander Beat, cortamos esto, miramos a un mismo canal, los dos están en el canal 10, paso para el canal 10, tiro aquí un filtro, vamos a buscar aquí un Parametric EQ2, en Parametric EQ2 bajamos el filtro de radio, expandimos esto, bajamos el volumen, exactamente, 670 Music Baby. La baby baila de espalda y se... Ok, la pauta no me gusta cómo queda ahí, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ahora. ¿Cómo va a quedar? Porque es que el tema empieza demasiado rápido, so, puedo tirar net. Vamos aquí, hacemos un leve intro. Pop, pop. Vamos aquí, aquí. 6-7 Music, baby. Y voilà. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Ahora es que nos ponemos creativos. Voy a cerrar con broche de oro. Se me ocurrió una idea para el intro. Vamos a cortar las voces aquí. La baby baila de espalda y... baby. La baby baila de espalda y... la baby baila de espalda. Esto aquí lo vamos a copiamos, pegamos, hacemos un unique a sample. Unique a sample, le damos save, pasamos a un canal, de ese canal abrimos un filtro de wave que se llama One Knob Filter Stereo. La voz está en mono, pero siempre se termina todo en estéreo. Y ahora en el intro. La baby baila despel. Y entonces le añadimos un delay de wave también que se llama H Delay Stereo. Y le bajamos el dry, le subimos a un cuarto, le damos ping pong para que tire para ambos lados el delay, le damos un lo-fi. La baby baila despel. Expandimos, bajamos volumen. Se escuche. Entonces, no me gusta eso, se lo vamos a dar. Y se queda pegado y vamos a bajar un poquito el feedback. Ella quiere. Ella quiere con el bad boy. Bad boy, esa es la que la va a tener. Y vamos a cortar esto diagonal. Pero esto lo vamos a modificar. Y es después del tiempo, 4. Después del tiempo, 4. Y hacemos lo mismo. Ella quiere con el bad boy. La baby baila de espalda. 6-7 Music, baby. Ella quiere con el bad boy. Ok. Ya hacemos lo mismo. Make unique a sample. Grabamos. Y esto lo tiramos al mismo canal que habíamos hecho con los efectos, que es el 11. La baby baila de espalda. 6-7 Music, baby. Ella quiere con el bad boy. Y ahora vamos a tirar un panel.
Y aquí cerramos con broche de oro porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ya se... Y tenemos un minuto más. Un minuto más. Hubiese hecho mucho más si no hubiese tenido el problema del audio, pero ya sé cómo abrir el... Cómo abrir el... El podcast o stream, como lo quieras llamar. Y vamos a hacerlo. Ya está paneado. El filtro no me agrada mucho. La baby baila. Pa pam pa pa pam. Así que va a ser ese. Pa pa pam pa pa pam. A ver si no sale. Pa pa pam pa pa pam. Okay. Acá. Movemos uno más. Okay, vamos a otro. Vamos a moverlo atrás. Y si yo lo muevo para acá. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Wow, cal. Aquí tengo que buscar un race. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para darle como hacen en IDEA mucho los drops. So, no es. Necesito los efectos. Y hacemos un reverse impact. En este reverse impact, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a arreglar esto en tiempo. Ah, lo que le estaba explicando ahorita. Me olvidé explicarle el segundo método, que es ponerle en tiempo haciendo stretch. Y haciendo stretch, no siempre queda perfecto, no me agrada, pero funciona también, como pueden ver ahí. Vale, este volumen. Lo acomodé mal. Disculpen. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una. Entonces, ¡pum! La explosión, la explosión, la explosión. ¿Dónde rayos estará la explosión? Effects. Esa es la explosión que. Pero hay una que está cruda. Esta misma, la cruda. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura tiene una. Okay, ahí no me gusta, me gusta más acá para que entre acá con. Fuerza. Pues es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. La baby baila de espalda. Ok. So. El próximo sábado voy a continuar este ritmo el próximo sábado. No lo quería alargar, pero es que no tuve mucho tiempo hoy. Pero vamos a hacer diferentes melodías, porque esto es base, esto es base, esto es súper básico. Vamos a hacer diferentes melodías para añadirle dinámica al ritmo. Obviamente que la gente se active, se pompee y sobre todo que Cory se enamore del ritmo.
Así que, pues, este es el resultado final, mi gente. Así que les voy a dar play y ustedes me dan saber en los comentarios. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Yeah. La baby baila de espalda y se pone fácil. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Dembow pesado. Ella quiere con el bad boy. Qué calentura, tiene una crisis. Tú sabes qué peso es que estoy. Dale de espalda, dale de espalda. Ella quiere con el bad boy. Dale de espalda, rebota esa nalga. Gracias mil, mi gente. Gracias por estar aquí hoy conmigo. De verdad, le agradezco mucho el apoyo. Todos los comentarios, los likes, los shares, los agradezco un montón. Disculpen que, pues, obviamente al principio, pues, hubo dificultades técnicas. Todo puede pasar en este ambiente, a lo que uno va aprendiendo a cómo manejar todos los programas al mismo tiempo. Gracias de corazón por estar aquí una vez más. Ahora pues me despido, nos veremos el próximo sábado a las 3:30 de la tarde, así que no se olviden, 670 Sessions, el sábado que viene a las 3:30 de la tarde, voy a estar haciendo eventos en mis redes sociales para que todos estén ahí al día, ready to go, esperando por el momento. Muchas gracias mi gente de corazón, gracias por todos los comentarios y gracias por acompañarme este sábado. Así que retiramos, mi gente. Se me cuidan.